Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a cuenta mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con esta aventura. Y me dijeron que tengo que ir por flechas al Monte Trueno. Eso significa que tengo que pelear contra un centaleón. Eso significa que tenemos problemas. Atajo al Monte Trueno en Balsa Oriental. Mierda. ¡What! ¡Soy una mierda! ¿En serio me mata de una? Es cierto que no traigo la armadura buena. ¡Me cago en todo! Hoy sí me va a tocar una basura de grajea. La última vez me tocó de gusano, creo que fue. Vamos a ver, esta de aquí. ¡Uy, no! ¡Qué mala pinta tiene esto! ¿Por qué me toca a mí? No sé qué sea. No está muy malo, pero no le tomo sabor. Está un poquito raro el sabor, pero no sé qué es. Pero bueno, muerte número 8. Y continuamos con la aventura. A ver, tampoco está, no es cosa mala, muy mala, bueno, está medio rara, la verdad, en sabor. No es algo que me impida sobrevivir. Ok, sí sabe mal. Ah, me dejó el sabor muy feo en la boca. Al principio no sabía nada, pero ya me dejó el sabor horrible en la boca. Bueno, estamos donde estábamos antes. Hay demasiados enemigos aquí. Dispárame flechas. Vamos para arriba y vamos a ver si no me matan de camino arriba. Escondemos. Vamos corriendo rápido, 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 rápido. Llegamos, ascendemos otra vez. Llegamos a la zona más alta. Espérame un momento, que mi perrita anda de chiflada. Un momento. Esta perrita es muy bonita, pero es muy chiflada la cabrona. Miren, muy chiflada. Anda peleando con su mamá. Lo voy a castigar. No te creas. No te creas. No está haciendo ruido. Bueno, ahora sí continuamos. A ver si con eso ya se queda calmada. Ahora sí, podemos subir hasta la zona más alta. Y podemos ir con el centaleón. Ascendemos. Y aquí ahora sí tenemos que tener cuidado. Ok, y flechas, tenemos 11 flechas. Tenemos que juntar un total de 20 flechas para poder ir a la zona de que está va ruta. Así que por aquí ya veo una de 20, y así lo vamos a encontrar. Sigue el camino para poner a prueba tu valor o da media vuelta. No te preocupes, lo haremos. Y aquí debe estar el centaleón. ¿Dónde? No lo sé. No. ¿Dónde está el centaleón? Ay, tenía que llegar para que apareciera. Le voy a tomar una foto. Tengo que conseguir esas flechas que están ahí. Y ya me vio. Bueno, no me vio. Pero una fotito no se le puede negar. No. Buena foto, crack. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí, cabrón!
No estoy. Si no miras, no está. Hijo de... ¡Corre! ¡Ay, cabrón! ¡Corre! ¡Sal del agua! Tres. Cuatro. Cinco, seis. Corre, 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 corre. Hay que recuperar energía. ¡Estás mamón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! Ok, la foto me salió muy cara. He aquí de nuevo. Una verde. No sé qué sea esto, pero creo que es bueno. Muy bueno. Creo que es como sandía. Muertes. Llevamos 9. Necesito hacerlo todo de manera oculta. Entonces, vámonos de nuevo al juego. Voy a intentar. Entonces, hay que ir con cuidado. Necesito que no me detecte porque ya vieron cómo es esto. No. Ya me vio, hijo de... Necesito salir de su rango de visión. Necesito perderlo. Y ahorita vemos cuántas flechas tenemos. Hasta allá. Ok. Ah, ¿cuántas flechas tengo? Tengo 6. Mierda, me faltan 14. Tengo 9. ¡No te muevas, pinche zorro! En las rocas de la electricidad hace menos daño. Pero que ahorita de una me tumbó. De aquí no. ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué aparece otra vez? ¿Por qué aparece de nuevo? ¡Corre, sube! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, güey! ¡Muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Corre! ¡No jodas! Corre, corre, corre. Hay que seguir ese campo de visión otra vez. Ay, cabrón. ¿Por qué apareció otra vez? Si no estaba. Cabrón, deja de estarme siguiendo. Dos, uno. Listo. Como las 20, corre. No me ves, no me ves, no me ves. Correr. Después arreglaré cuentas contigo, pero de momento tengo que huir. Bueno, hay que ir a la represa. Y hay que hacer todo lo que viene a ser el enfrentamiento con Bahruta. Creo que es ahí abajo. Embalse oriental. Uf, ¿cómo estás, compañero? ¡No mames! ¡Me sacas dos cuerpos, cabrón! ¡Ey! ¡Llegaste, Link! ¡Te estaba esperando! ¿Tienes lista la armadura Zora y las flechas eléctricas necesarias? ¡Claro! Solamente tuve que morir dos veces, creo. ¡Excelente! Sabía que no me defraudarías. Y ahora vayamos por la bestia divina. ¡Al ataque! Ey. Fíjate con el lomo de la bestia. ¿Ves que está el dispositivo de color rosa que brillan? Dispárales una flecha eléctrica.
Ah, recuerda que la armadura Zora puedes ascender las cataratas como si fueras un Zora. Te llevaré justo al lado de la bestia divina, luego solo tendrás que saltar y apuntar. Confío en ti plenamente, sé que puedes hacerlo. ¡Deprisa, sube mi espalda! ¡Listo! No me esperaba otra respuesta. ¡Anda, vamos! ¡Adelante! ¡Nadie me gana en el agua! Ruta ha detectado nuestra presencia. Será mejor que retrocedamos y esperemos el momento adecuado para atacar. Seguiremos a toda velocidad. Mientras tanto, ¿cómo puedes rechazar los ataques de Ruta? Seguramente la bestia divina va a Ruta usará su misterioso poder ancestral para defenderse. Creo que esos bloques de hielo enormes forman parte de sus defensas. Ocúpate de ellos. Listo. ¿Cómo poder romperlos? Listo, primero. Segundo. Tercero. Usa las flechas eléctricas. Ok, flecha eléctrica. Y arco jodido. Vamos. ¡Ascendemos! ¡Te luciste! ¡Sostente fuerte! ¡Agárrese! Creo que le di el primero. Hay que romper el hielo. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo! ¡No, cabrón! ¡Agárrame! A ver. Ok, hielo. Solamente me quitó corazones, entonces no se considera muerte. ¡Maldito hielo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No puedo girar con el pinche giroscopio! ¡Uy, cabrón! Casi me da. Es más complicado de lo que parece. ¿Tienes las flechas? Sí, las tengo. ¡Salta, vamos! ¡Increíble! Listo, están los cuatro activados. ¡Bravo! ¡Bien hecho! Se está tranquilizando un poco. Mira, Link, Ruta dejó de lanzar agua. Ruta se está alzando. Y tú que quieres acceder al interior, ¿verdad? Te acercaré a ella. Mucha suerte. Culo, ya, ven conmigo. Bien, lo lograste. La bestia divina ya no expulsa agua. Aunque lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Suerte, aventurero. Te estaré esperando en el palacio. Nos vemos allá. Mira qué verguita, ¿por qué no entraste conmigo, cabrón?
Y ya tenemos la ruta. Bueno, tenemos la ubicación de ruta. ¿Cuánto me alegro de verte con vida? ¡Ojo! Tenía la esperanza de que algún día aparecerías. Ahora podremos liberar a Ruta del control de Ganon. Pero primero, debes conseguir un mapa del interior de la bestia. Puedes usar esa piedra guía para conseguirlo. Ok. Necesito un chingo de flechas. Llegaron. Bueno, esa que se está rompiendo está bien. Que se rompa de una. Guardián. Listo. Ok, agua. Hay que levantarlo de alguna forma. No, con inmóviles no. Con magnesis. Examinamos. A ver qué me da. Doble crecheca verificada. Aún te quedan 4 terminales. Vas bien. Ok, son 4 terminales más aparte del mapa. Ok. Esto. Lo malo es que no me regresan la flecha. Me estoy quedando sin flechas. Aquí, por aquí. ¿Qué hay? Cofre. Abrimos. Resorte ancestral, ok. Aquí ocupamos Dionis. Y tenemos el mapa de Baruta. Bien, 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 bien. Poco a poco voy recordando este juego. Les digo, este juego yo lo jugué hace como 4 años. 3, 4 años. Y me quedé solamente al punto de ya pensar a Ganon. El enfrentamiento contra Ganon nunca lo he hecho y he visto muy poco. Entonces, cuando lleguemos en ese momento, será realmente nuevo para mí. Pero de momento vamos a seguir haciendo esta aventura. Perfecto, ya tienes el mapa. Míralo bien. Los puntos son terminales que controlan a Ruta. Ve a activarlas todas para recuperar el control. Con cuidado. Ok. Tus deseos son órdenes. ¡Cabrón! Me confié mucho. Me dejó 2 corazones. Ok. ¿Aquí qué tengo que hacer? Hay un cofre ahí arriba. No lo alcanzo a traer. Esto creo que le puedo poner inmóviles. No. Parálisis tampoco. Pues eso todavía no es. Ahí es donde estábamos. ¿Y qué tengo que hacer? Tal vez si le pongo Cryonis ahí. Ok, sí, pero más abajo. Listo. Tenemos otra terminal. Nos faltan 2 más. Te quedan 3 terminales. ¿Ah, 3 más? Tengo que subir más arriba. Listo. Bien. Siguiente nivel.
Pues aquí. Aquí tengo que hacer algo. Pero ¿qué tengo que hacer? Magnesis, casualidad. Inmóviles. Sí, pero tengo que hacer que caiga agua de acá. ¿Y cómo hago eso? Ah, aquí está. Tengo que mover la trompa desde acá. Ya decía yo. Más arriba, a ver qué hace. Vamos a ver. Vamos hasta arriba. Necesito ver qué es lo que hace. Ahí está. Ok, ya entendí. Uy, hay picos arriba, no lo he visto. Ah, bueno, yo nada más necesito estar adentro. Aquí estamos. ¿Listo? Aunque no se vea, estamos ahí. Ya solo te quedan. Faltan dos terminales. Falta poco. Listo. ¿Ahora qué ocupo? Necesito un poco menos de agua, a ver qué hace. Con menos. Es lo que hace. Aumenta el agua donde mismo. Un poco menos. Agua arriba. Casi me dispara. Pero bueno, a ver. ¿Lo que hace? Avienta agua, ok. Entiendo que eso es para subir, ¿no? En caso de que me baje. Ok, vamos a ver qué hay por acá. No, vamos a seguir avanzando. Hay uno en la cabeza y uno en la trompa. Para eso yo creo que tengo que bajar toda la trompa hasta abajo. Creo. Si no recuerdo mal, eso sí. Pero pasamos de él. Nos ponemos aquí. Vamos a ir levantando poco a poco. Aquí está uno. Necesito levantarlo más para que me deje activarlo. Solo te queda una terminal. Una terminal, casi está. Ya casi está. Y desde aquí tengo que caer en la cabeza. Pero ¿dónde está la cabeza? Ahí está. Por aquí debería estar la bajada. Listo, muerto. Ok. Comernos para que caiga agua por aquí.
Bueno, tengo que abrir la cabeza. Ahí está. Listo. Tenemos el último artefacto. Voy a terminar de abrirlo. Listo. El último artefacto. Lo completamos. Y nos preparamos. Esta fue la última terminal. Ahora tienes que activar la unidad central. Efectivamente. Su ubicación se indica en el mapa con un punto grande. Ese es tu próximo destino. No bajes la guardia. Vamos a la cola. Vamos a bajar aquel cofre que está allá. Ok. Rupia plateada. Y tenemos... Bueno, ya se guardó solo. Tenemos la activación. Ah, esto es un momento importante. Ahora, ¿queremos foto o no queremos foto? Porque a estos cabrones hay que tomarle foto también. Yo digo que sí, me va a costar una muerte, pero bueno. Grajeas, pues no aseguro que me toque de vómito. De Ganon. Hace 100 años hice todo lo que pude, pero al final me... Así que tú fuiste el culpable, ¿eh? Aunque eso ya no importa. Confío en ti. Sé que puedes vencerlo. Estás muerto. Primero, ropa. Ropa de campeón. Segundo, arco. Arco chido. Tercero. Listo. Cuarto, voto. Tienes que evitar esa lanza. ¡A huevo! Me ha dado un lanzazo. Tiene mucho alcance. ¡Ay, cabrón! Mierda. Ok, arma. Después voy a ponerme Briones. ¡Ay, cabrón! Un cuarto de corazones. Me van a partir mi madre. ¡Ay! ¡Otra vez! Resiste, por favor. Muerto. ¡Ay! Esto va a ser una... demolideras. ¡Uf! Esto va a ser un problema. ¡Ay! Amarilla. Limón. Oye, me han tocado muchas buenas. Uy, estoy viendo que ahí abajo se ven. Las más crueles están hasta abajo. Y la primera voy a empezar con los Ganon, con los Iras. Ay. Se viene tiempos oscuros. Vamos a continuar. Voy a intentarlo de nuevo. No me acuerdo cómo se mataba este cabrón.
Ya estamos aquí. Intentaré una estrategia diferente. No recuerdo muy bien cómo era la batalla. Hace mucho que no juego con él. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Uy. Vamos, 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 vamos. Espera, no. Uy, un cuarto de vida. No me acordaba que es ese ataque. Espera. Vamos a comer un poquito. Comamos. Otro poquito. Otro poquito. Un cangrejo de estos. Otro poquito. Y... ¿qué más tengo para comer? Esto. Uy. Ok. No estuvo mal al inicio, pero... creo que... bien, bien, bien. Primera fase completada. Sí me mamé, la verdad. Un poquito. ¿Por qué no se ven los corazones? Mierda. Ah, no se cae. Yo pensé que se caía. ¡No! Cuarto de vida. Bueno, voy a aprovechar y arreglo lo de los corazones de una vez. Bueno, creo que ya quedó lo de las pulsaciones. Y yo me estoy muriendo. Mierda. Necesitamos uno de estos. Uno de estos. ¿Qué más tenemos de comida? Uno de estos. Uno de estos. Unos cuantos. Creo que con eso me quedo con un cuarto de vida si me llega a pegar otra vez. No, no recuperes vida, cabrón. Uy. No, y se va otra vez. Y recupera más vida. No, pues si quieres, recupérate toda. Listo, corre. Corre. Corre por tu vida. No, y se pierde. ¡Ah! Esta. De 50. No te vayas, cabrón. Casi, 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 casi lo tenemos. ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No mames! ¡Corre! ¡No me jodas! ¡Corre! Es cierto. No, no pude activarlo. Aprovecha el momento. ¡Corre! Estoy muy lejos. ¿Hay algún modo de bloquear ese hielo? Sí, ya sé cómo, pero no puedo. Estoy demasiado tenso. Otro, otro, otro golpe. ¡No! ¡Se va a quedar un golpe! ¡No tengo flechas! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Mierda! No vi que me tocaba la flecha. Bueno, disculpen mis pintas. De hecho, para el que no esté interesado, esto es prácticamente una semana después del último intento, o del primer intento, más bien dicho. Vamos a ver. Uy. Negro con puntitos, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver qué es, ok.
¿Qué mierda es esto? Es algo mezclado como con menta o hierbas, no sé. No sé qué es. Pero no está... no está chido. Bueno, regresemos. Vamos a prepararnos. Y vamos a ver cómo nos va en el siguiente intento. Pero antes, bueno, vamos a poner las muertes. Llevamos 11. Déjame quitar de los dientes la grajea. Y vamos a pelear. Bueno, ya vimos cómo lo pudimos hacer. La primera parte la hice bastante bien. Ahorita. Tienes que evitar esa lanza. Tiene mucho alcance. Mierda. ¡Corre! No me jodas. Bueno, por lo menos no me dio tanto. Increíble. Bien. ¡Uy! Bien, bien, bien. Primera fase terminada. Uf. Ahora viene lo difícil. Ok, tengo que activarme el hielo para poder bloquear los cubos. Y necesito ponerme las flechas, no fallar y cambiarme de arma. Ok, primero. Me cambio de arma porque ese ya se va a romper. Segundo, el escudo. Me pongo este. No me sirve de nada, pero bueno. Tercero, el Crionis. Me salgo de aquí. Cuarto, tengo que tomar comida. No tengo corazones. Si me ataca una vez, me mata. Y ya. Es la primera. Mira. ¿Me jodas, cabrón? ¿Brinqué? Comida. Listo. Aquí, sí. No me jodas, cayó del otro lado. ¡Corre! ¡Sube! ¡Cabrón! No me jodas, perdí todo el tiempo. ¿Dónde está? Listo. ¡No! ¡Me falta otro golpe! ¡No mames! ¡Sube! ¿Se imaginan que yo me dedicara a hacer speedruns? En mi perra vida terminaría uno. Comemos uno de estos. Y uno de estos. Ok. Y se va. Chinga tu madre. Me jodas. Me agarró medio camino. No. Pero qué brutalidad. Bien, eso es lo que quería hacer. Quizás haya algún modo de bloquear ese hielo. Y no se cae. ¡No! ¡No te vayas, cabrón! Ah. Ok, todo lo que tengo para comer, dámelo. Último corazón. No te vayas. Espera. Aprovecha el momento. Listo. Corre. Sube. No mames.
¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡No te vayas! ¡Estás a un golpe! ¡Listo! ¡Ay, hijo de tu madre! Bueno, ¿cuántos intentos me tomó? Creo que 3. Eso de acercarme en la primera fase estuvo muy bien. Lo que sí estoy viendo, estoy muy mal de flechas. Necesito conseguir muchas flechas. ¡Muerta! Mifa, mi amor, ¿cómo has estado, cariño? Ay, güey. Bueno, por lo menos no me tomó tantas muertes. Fueron, creo que 3 en batalla. Tenemos un corazoncito más. También lo que ocupo mucho es cocinar. No tengo nada de comida hecha. Yo creo que ahorita me voy a dar un paseíto a farmear cositas, a vender, a sacar muchas flechas y a que hagamos mucha comida. Pero bueno, tomamos el contenedor de corazones. Corazoncito más. Perfecto. Y tenemos ahora sí a Bahruta, la bestia divina. Sí. Link, gracias a ti mi espíritu por fin se ha liberado. Y hemos recuperado a Ruta. Pero lo que más me alegra es saber que sobreviviste y verte otra vez. Mifa, te quiero mucho. Como espíritu, quedarme con mi poder curativo sería un desperdicio. No lo necesito. Por eso, quiero encomendártelo. Te otorgo la plegaria de Mifa. Hasta ayer mismo me ahogaba en mi pesadumbre. Estaba resignada a quedarme aquí, atrapada para siempre, un alma en pena. Sin esperanza, pero ahora estás tú. Por fin soy libre y vuelvo a tener esperanza. Sé que mi poder te protegerá siempre, hasta en los momentos más oscuros. Con eso, mi alma descansará en paz. Ya es hora. Ruta y yo hemos de cumplir con nuestro deber. Será un honor apoyarte en la batalla contra Ganon. Esta vez lo venceremos. Link, ve con ella. La princesa te necesita. Adiós. Adiós, Mifa. Este es un santuario. Miren, ahí podemos ir ahorita.
apoyo de los Zora. Tú y yo vamos a ayudar a Link. Nuestro deber será apoyarlo cuando se enfrente a Ganon, en el castillo de Hyrule. Ya verás que con tu poder, lograrás reducir su fuerza. Y esta vez, sé que Link lo vencerá. Verás que no será en vano. Si salimos victoriosos, si al fin derrotamos a Ganon, salvaremos a nuestro pueblo y la paz volverá a Hyrule. Padre, perdóname. Siempre fui muy egoísta. Y te hice sufrir. Si fuera posible, quisiera verte una vez más. Pobre Mipha. Yo les llevaré tu recado. Haré que se sientan orgullosos. Legaria de Mipha, poder protector de las oraciones de Mipha, la campeona. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará el estante de forma automática. Perfecto, nos ayuda. Vamos a hablar con el rey, que si no estoy mal, está arriba. Y vamos a despedir el capítulo por aquí, ya que fue bastante intenso. Algunas muertes innecesarias, pero bueno, en lo que aprendíamos a luchar contra la bestia. Menos muertos de las que yo pensaba, la verdad. Vamos a ver qué nos dicen. Link, me alegra verte de vuelta. Estaba esperando. La región de los Zora está a salvo y las inclemencias lluvias han cesado como por arte de magia. Por fin podremos vivir tranquilos y el resto de Hyrule no sufrirá terribles inundaciones. Al calmar a la bestia divina, evitaste que nuestra región fuera inundada. Tu ayuda resultó esencial. Sin duda, superaste nuestras mejores expectativas, Link. Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Link, te pido disculpas por el modo en el que te he tratado. Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia Mipha. Has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te están profundamente agradecidos. Parece que los ancianos tuvimos una idea equivocada de los Hylianos. Espero que seas capaz de perdonarnos. Aguarda, Link. Debo darte una recompensa para premiar tu gran hazaña. El contenido de ese cofre es todo tuyo. Mipha lo cuidaba como un tesoro. Creo que era algo muy especial para ella. Por eso me gustaría que te quedes tú. Espero que se convierta en un grato recuerdo de su gran amistad. Por cierto, Link. Veo que no obtienes una posición en la espada que doblega la oscuridad. ¿Será posible que hayas perdido junto con todos tus recuerdos? ¡Eh, espada! Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo. Se trata de una espada que solo el campeón Hyliano puede blandir. Es decir, tú mismo. No cabe duda de que aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Hyrule. Link, los Zora te agradecemos inmensamente agradecidos por todo lo que hemos hecho por nosotros. Y a ti también, Sidon. Me llena de orgullo saber que mi propio hijo se ha enfrentado a la bestia divina con la ayuda de Link. Has crecido más rápido de lo que esperaba. Ansío que llegue el día que al fin te sientes en este trono. ¡Oh, padre! La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control. ¡Todos son buenas nuevas! ¡Link! ¡Qué maravilla! Todo ha salido a pedir de boca. No sé cómo agradecerte que hayas salvado a nuestra región de una destrucción segura. Los Zora hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío. ¡Eres increíble! Completada. Ruta, bestia del agua. Y esto que está aquí es... Lanza de la escama. Inigualable arma pertenecía a Mipha, la campeona de los Zora. Pese a destacar por sus habilidades curativas, su manejo de las lanzas también era su primer clase. ¡No, no tengo espacio! Eso se arregla ahorita. Esa espada es mía. ¡Adiós!
Ahora sí, tenemos espacio. Lanza de las capas. Mira. Es muy bonita, la verdad. Pero bueno. Yo creo que de momento me despido. Continuaremos con la historia. Veremos qué más se nos presenta. Recuerden lo que les comenté de los amigos. Yo creo que de momento voy a desbloquear el amigo de Mipha. Es decir, en el próximo capítulo, en la primera parte, veremos qué nos entrega como regalo ese amigo. Creo que tienen objetos exclusivos algunos de ellos. Pero bueno, veremos qué nos da. Así que nada, yo de momento me despido y nos vemos en la próxima.